Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Invitado especial, prometíamos. ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Aka? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, estoy cojonudo. Muchas ganas de castear un poquito partidas. Hola a todo el mundo en el chat. Os estoy leyendo, que lo sepáis, que a mí me gusta mucho también ver las opiniones de la gente. Con muchas ganas de castear. He estado mirándome todos los partidos, o casi todos los partidos, y ya estamos directos. Perfecto. En la partida. Quiero decirte que tenemos un partidazo hoy, ¿vale? Amnesia... ¿Amnesiask? ¿Es Amnesiask F? ¿O es Amnesia C? Yo siempre la llamaba Amnesia. Hostia, qué raro. Vale, bueno, no lo sabía. Pues Amnesia contra Hippie, yo creo, dos de los jugadores en los que la gente más sobres ha apostado. Hombre, Thais también... Estamos, o sea, hemos apostado bastante sobre, pero está claro que entre estos dos, Amnesiac y Dr. Hippie, es difícil decir un favorito. Amnesiac me gustó muchísimo en su momento cuando lo vi jugar, pero también es cierto que Dr. Hippie con ese pelo también nos puede confundir. En cualquier caso, Mago Tempo contra Baraja de Cazador. Yo diría que la Mago Tempo, siempre y cuando salga fuerte, un cazador de llamas, difícil de remover para esta Baraja de Cazador, tendremos que ver, ¿no? Porque mira, es bastante agresiva la de Dr. Hippie. Una de las cartas claves para ganar este matchup sin despeinarte, diría yo, es Mirror Image. Mirror Image, un Mirror Image... genera un tempo swing muy grande, es decir, un cambio en el tempo muy grande, ya que el cazador tiene muy malas maneras de lidiar con esos 0-2. O tiene que gastar cargas del arma, o obviamente ve una explosive ahora en la mano de Dr. Hippie, pero bueno, esto es una cosa que... Mira, por ejemplo, este turno, por ejemplo, a partir de ahora, ¿cómo va a hacer el cazador para evitar todo ese daño? Se va a ver obligado a jugar la explosive, obviamente la tiene en la mano y todo es muy bonito, pero en el caso de que no hubiera tenido la explosive, ya de hecho, este balanceo de tiempo, este tiempo que tú gastas en matar esos 0-2, el mago te va a hacer muchísimo daño a la cabeza. Y bueno, muchas veces pues sabes que luego, cuando el mago te ha hecho daño con las vermis, pues luego los hechizos, los no sé qué, el que el escupe, no sé cómo se llama, pues te han hecho demasiado daño y te acaban matando. Mira, la cazadora con capa. Bueno, en este caso, genial, el cazador... Más contento que unas pascuas, se vacía la mano. Lástima que tenga Leroy Jenkins y no Quickshot o... ¿Cómo se llama el castellano? El disparo presuroso. Disparo presuroso, pero bueno, igualmente, ambos dos con dos inicios muy buenos. Y yo, sinceramente, pese a que, hablando de tempo swings, esto es un tempo swing en toda regla, meter cuatro cartas en un turno en la mesa y que hacen un impacto tan grande es buenísimo. Aún así, sigo quedándome como favorito aquí el mago. De todas formas, aparte de que estén todos los secretos, podemos estar hablando que es más sencillo de reconocer cuál es. No puedes jugar mal en torno a ninguno porque están todos. Es verdad. Es bastante fuerte, pero ya, precisamente por eso, gasta primero la moneda. Hemos sacado al gato. ¿Cómo vamos a sacar el resto de cartas? ¿Quieres lanzar esos misiles cercanos? ¿Quieres lanzar...? Yo creo en este caso la descarga por delante de la antorcha, por el hecho en el cual, o primero lanzas los misiles intentando ver dónde caen. Si no dañas al lobo sería lo mejor, pero aún así, lo que quieres es probablemente utilizar la premis. Primero va a golpear con esta descarga de escarcha, ni siquiera va a forzar la trampa explosiva. Va a jugar en este turno muy bien, la verdad es que muchos de nosotros, yo creo, en mi caso al menos, hubiera sido un tanto más agresivo, hubiera ido a la cabeza. Pero esta es la jugada en la cual, si el rival no tiene un soltado de los perros, una carta de este estilo que pudiera remover la premis, que ha demostrado no tener disparos presurosos en mano, pues es lo mejor, porque esos 0-2 que van a morir de todas formas, aquí ya te están haciendo un servicio por la comunidad y sobre todo un servicio por estas dos vermis de maná que se conforman como una amenaza grandísima. Mesa bastante igualada. Y muy inteligente Amnesia, porque dice, vale, si este tío me ha jugado el 3-4 y un mogollón de cartas, stop. Si le paro esto, si yo le paro esta agresividad, si yo no le popeo estos secretos o no los que más me pueden molestar, si yo... consigo que esos secretos vayan saliendo poquito a poco y yo los pueda ir contrastando, a la larga, probablemente el Tempo Mage va a tener más valor, más cartas, más robo de cartas, porque sabéis que el Hunter no tiene nada de robo de cartas, es bastante agresiva la baraja, muchas cartas que hacen daño, pero nada de robo de cartas, de hecho solo lleva los disparos presurosos y para eso tienes que tener la mano vacía, que es difícil cuando tienes un Leroy, ¿no? Por ejemplo. En cualquier caso, lo que me refiero es que inteligente Amnesia, no solo por no ir a la cabeza, sino también por no tradear con la abuelita de ninguna manera, por no precipitarse con los misiles arcanos, que algunos somos muy gamblers y decimos, vamos a ver si acertamos o qué, pero si las cosas salen mal y le popeas todos esos secretos y te limpian la mesa y demás, es cierto que el Hunter se le pone bastante mejor la partida. En este caso, yo te digo, súper inteligente Amnesia, me parece un play que incluso te digo, yo me hubiera costado encontrar más de lo que le ha costado. Sin duda, menos. Ha ganado mucho valor, de todas formas, no ha caído Dr. Hippie en el bait, no ha dejado ese gato fuera de las sombras. Qué bueno, tío, porque ha estado, es decir, si tú tienes un turno de Bowsat, sigues teniendo el mismo problema, me da igual. El gato sigue ahí, lo que yo no quiero es que ese 0-2 muera. Voy a matarte a tu
Lobo feroz, vamos, utiliza Wailing Lobo feroz con las cartas, con los recursos que tengo. La lástima, ¿no? Que esa antorcha la quieres en algún momento poder utilizar sobre algún esbirro. Las vermis siguen creciendo, es decir, esas vermis siguen vivas. Mientras no hagas nada. Y no ataca el 1-2 porque sabe que es explosive, claro. Y porque sabe que es culebras. Ese tío va a esperar ahí con esos bichos creciéndose como demonios. Sí. Para el momento correcto para sacar, bueno, para atacar con ellos. Claro, hasta que llegue el punto que se plantea, o me los limpias tú. Es decir, esto es como el póker. Estamos hablando ya un poquito más de póker, porque se plantea, vale, probablemente esté apostando con una mano fuerte. Cada vez subo más, subes tú, subo más. Y es un poco ese duelo que están teniendo, que es no solo un duelo en el juego, sino que es un duelo mental. Es saber quién pierde de los dos la paciencia. Probablemente el que primero la pierda es el que salga derrotado. Esto parece ser que ni siquiera va a sacar todavía este turno el gato. Pero es decir, como esas vermis, cuando decidan pegar, ¡ay, mi madre, el bicho! Vale, os digo una cosa. ¿Cuánto daño tiene? ¿Cuántas veces has visto este matchup, Jojo? Pues, más o menos, así casteado. Yo juego... casteado, poco. Poco, vale. ¿Y jugado? Jugado, lo he jugado bastantes veces, sobre todo del lado del mago. ¿Cuántas veces has visto que estos primeros turnos sean tal y como los han jugado estos tíos? Parecido. Que las vermis estén en vivas, que el 4-2 no salga... Evidentemente... ¡Nunca! Lo primero, si alguna vez he decidido ese turno 1, lo primero, el hecho de jugar solo los 0-2 y no pensar, tener claro que a lo mejor no han soltado los perros o similar, ya, por mi parte, yo hubiera golpeado. Ya, partiendo de ahí, estamos hablando de otro partido, ¿no? O sea, yo creo, sinceramente, y sin miedo a equivocarme, que es la primera vez que veo un matchup de dos barajas agresivas jugando tan conservador las dos. O sea, me parece increíble. Yo creo que podemos decir sin ninguna duda que estos dos tíos aquí son de los mejores del mundo por estos motivos, ¿eh? Sí, pero estamos hablando que aquí puede haber un punto de inflexión, porque ahora sí puede pasar a través de ese reflejo exacto, puede golpear quizás con nuestro amigo el gato a ese 1-3 y dañar una de las vermis de forma que la trampa explosiva la elimine. Con el arco va a poder remover la otra y bueno, al menos esa vermis va a sacar un intercambio quizás del gato rival, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de escalar en daño, la baraja de mago, aunque tiene ese portal a la Sierra del Fuego, el resto es daño directo. No es un daño escalado como puede llegar a tener el cazador de forma más sencilla con su poder de héroe, ¿no? En este punto de la partida yo creo que es donde se decide, aparte de todos los demás que han sido muy conservadores, aquí es donde se rompe ya la magia. Los dos jugadores van a tener que empezar a jugar al Hearthstone, a tener que hacer intercambios de esbirros. Y la pregunta es, ¿cómo ves tú que aquí Dr. Hippie, por ejemplo, elija el intercambio con la secretista al 0-1, el 4-2 que vaya a nuestro amigo Acólito? ¿Por qué? Al Acólito, porque las vermis no te tienen que ya dar vale, miedo. Pero ¿tú crees, con el arma, al menos. ¿Tú crees que ese Acólito va a coger más de un robo? Va a la cabeza con el gato. Es lo que te digo. Vale, es un poco raro, pero tu win condition aquí no es ir a la cabeza. Si tú haces trades, vas a perder sí o sí. ¿Consideras que no te puede ganar a velocidad? ¿Consideras realmente que no puede llegar a... Vale, yo te digo una cosa. Compara ahora mismo. Esos 4 de daño, tienes 20 en vez de 16. ¿Cómo acabas la partida? Bueno, es que el héroe te da mucho alcance. Sí, eso es verdad. El explosive también, pero... Pero yo creo que esos 4 de daño eran muy importantes. Tú aquí... No sé. Yo creo que unos unos siempre vas a tener en mesa. Porque las... No sé. Es una partida muy difícil de comentar. Porque son jugadas... Yo creo que hemos estado haciendo un nivel... Aquí se lanzó, por cierto. Ese ha pegado la cabeza. Sí, no, aquí ya se ha roto el turno. Vamos a ver. Es importante que esos misiles arcanos eliminen los dos esbirros. Da uno, el otro lo va a eliminar con el poder de héroe 100% seguro. Explosive. Y esto yo creo que es partida para el mago. No estoy seguro yo de eso. Depende del robo. Espérate, pero es el héroe no suficiente. Mira el daño. Explosive, perros... Que son 14. Sí, vaca. Pero si es por Dios brutal, santísimo. Si es que es brutal y tiene Fireball en la mano. Y el portal. O le mata el cazador o ha perdido. Claro, lo que te digo es en plan de... Si los misiles arcanos fallan, por decirlo así... Madre mía. Pues es partida. Vale, una cosa, volviendo atrás. ¿Cómo leches hemos llegado a que de esas vermis sean 7-1? O sea, con paciencia de amnesia. Con paciencia de bueno, pues ya atacaré con ellas. No, el primer turno en el que he atacado las ha jugado en turno 1 y turno 2, si no recuerdo mal, porque he jugado turno 1 una de ellas y turno 2 la otra y el mirror, los 2-0-2. Fíjate que es el turno en el que decide la partida. Vaya, del turno 1 a turno 6 no las ha jugado y cuando las juega, es decir, cuando ataca con ellas, tiene que poner siete, el mirror bueno, defensivo. Aquí ha buscado, qué increíble. Sí, ha sido señores, una lección. De hecho, dos... Ya. De los mejores jugadores del mundo. Exacto. Viendo y haciendo un match increíble. Para marcar. Esto lo tendría que poner en los libros del colegio de cómo jugar al Hearthstone con Tempo Mage. Cómo jugar no solo con Tempo Mage, cómo tener... te sirve para el colegio del Hearthstone, te sirve para el colegio normal por la paciencia. Por la paciencia. Y aparte, marco un comentario. Dicen que luego jugar el agro es sencillo. Mira, fíjate. Un cabestro como yo hubiera perdido esa partida. Chat, ser sinceros, por favor, vote ya quien hubiera jugado igual. Esto igual. Pero que cada uno de los dos. Eso. Ojo, que Dr. Hippie lo ha jugado fantástico.
Eso, estoy de acuerdo. De hecho, como había comentado al principio, el tempo match era un poco favorable. Uh-huh. O sea, el match para tempo match es un poco favorable. ¿Por qué? Porque Mirror Image te para. Es que el Hunter ha tenido que gastar no 4 de daño, más de 4 de daño, porque es lo que estampas y de ahí le ha venido. Porque se ha quedado a 11, 14, algo así, que con Leroy eran 6 más 3 del arma se 9. Quedado, se ha quedado a 14, justo. Pues mira, 6, Leroy, 6, 3. O sea, esos 4 de daño del Mirror Image son lo que te viene de. Que parece una tontería, pero es una carta muy importante. Mira el chat. El chat, ni uno, ni uno dice bote. Ah, sí, el, sí. El que ha puesto 9 5 veces le baneamos ya. Bueno, no, está clarísimo que sí. Era muy difícil de jugarlo así. Primero, lo han jugado bien, y segundo, lo han jugado bien estando en una partida muy importante, estando en BlizzCon. Muchos jugadores se están poniendo nerviosos y están haciendo misplays, y lo estamos viendo. Está solo mejor del mundo, estoy de acuerdo, pero están cometiendo errores, empezando por Taich y acabando por los coreanos, chinos o lo que sea. Este chico, estos chicos, no han cometido errores, sino que además han sido tan fríos de pasar tu reto 5 veces. Así es más sencillo, de todas formas, cuando ves estas partidas dices, madre mía, te estoy aprendiendo un montón. Estoy seguro que todos vosotros que estáis en casa y nosotros vamos a llegar, va a llegar mañana, se nos va a haber olvidado y vamos a jugarlo igual que... Lo vamos a poner igual de mal, ¿no? Sí, eso es muy probable. Pero también más, quien quiera aprender, que se revise esta partida, porque puedes aprender cómo se juega Cazador Agro de una forma y cómo se juega Mago Tempo de otra. En cualquier caso, yo, fíjate, para empezar, esto es el aperitivo, chicos, que quedan... Mira, perdón, vamos a hacer primero la entrevista y luego seguimos hablando. Probably not. I think I'm gonna win. Young Savage doesn't lose. One problem that I see with you playing at BlizzCon is that your name is really hard to chant. You know, it has less syllables, DJ. If you walk out on stage and everybody's chanting your name, are you going to be nervous? Young Savage doesn't get nervous. There's been a lot of hype around you over the course of the year. A lot of players, as they've seen new players qualify, they'll still say, you know, I think Amnesiac's probably, you know, one of the favorites to win the whole thing. How do you feel about that? I think it's cool. I mean, I don't disagree with them, honestly. I definitely feel like I'm one of the strongest players at this tournament. I'm not just looking to make it out of groups or make it to semis. I'm definitely looking to win the whole thing. You make it out of groups and you play in front of, you know, thousands of people. Does that make you nervous? That just sounds cool. Yeah, it is pretty cool. What if you're playing against me on the big stage at BlizzCon? I don't think I get free wins at BlizzCon, TJ. Usually go by Amnesiac. Sometimes I go by Young Savage. When the goings get tough, I'm Captain America. Vale, estamos ya de vuelta, que justo estábamos aquí en plan de... ¿Estamos? Oye, que está más mayor, Amnesia, ¿no? Está muy mayor. Pero si yo lo conocí como un niño. Oye, ¿has visto la charla TED de Amnesia alguna vez? Hizo una charla TED, ¿sabéis que las charlas TED son como charlas que se dan de gente que sabe de un tema sobre un tema, sin más? Y me he acordado porque no llevaba nada de barba, no tenía nada, el tío estaba ahí súper niñito, nervioso y ahora lo veo, parece un hombre. Bueno, vamos a por más. Sí, hombre tampoco. Te iba a decir un hombre... Bueno, medio hombre. Se le nota, ¿no? Ya que tiene esas trazas de buen maromo. La pubertad. Sí. Pues no sé ya ni dónde estaban. Vale, la primera partida. Correcto. Buenísima. Va ganando Amnesia con su paciencia, con su calma. Y bueno, esto es muy largo, quiero decir, la primera partida, por muy bien que hayan jugado los dos, por muy golazo que le haya metido ahí con los Vermis. Esto puede pasar cualquier cosa. Claro. Era un matchup que era favorable, lo ha ganado, eso siempre es un buen paso. Uh-huh. En el formato en el que estamos, ganar los matchups por los que vas. Por delante es muy bueno y ganar alguno que otro por el que vas por detrás es necesario. ¿Sí? Pero bueno, esto acaba de empezar y sí. Seguimos, creo que ya estoy oyendo las animaciones, eso significa que traemos pronto en partida. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver con qué sale. De hecho, te iba a decir, me quería marcar el triple, pero no quise jugármela mucho. Pensaba que era la del druida, efectivamente, pero mira cómo sale el mago. El mago tiene una de esas salidas bastante bien continuada. El druida lo que ha hecho es hacer un ídolo del cuervo inicial, que como podemos ver, Blizzard está solucionando ya sus bugs. Me refiero, cambiando de pantalla. Sí, cuando en 10 segundos lo habrá solucionado. Bien. Cuando el realizador se dé cuenta. Escucha una cosa, mira, ahí lo tiene. ¡Sale! ¡Se ha entrado! Este lo ha solucionado fácil. No, lo que te quería comentar, y no hace falta que veamos las cartas para esto. Correcto. Este matchup era un matchup que antes, originariamente, toda la historia del Hearthstone ha sido favorable para ti. De hecho, siempre se usaba Tempo Mage cuando la gente jugaba mucho el druida de doble combo. ¿Os acordaréis de aquel druida que... El druida Brockback. Bien. Ese druida que hacía combo por 14 de daño desapareció. Con él nació un nuevo tipo de druida que tiene muchos removals. Esto es el counter número uno de Tempo Mage. ¿Por qué? ¿Seguro? Sí. Tempo Mage es una baraja que lo que hace es... Te meto unos poquitos esbirros en mesa...
con removals, te remuevo tus amenazas y te voy haciendo 3 a la cabeza, 4 a la cabeza, 3 a la cabeza, 4 a la cabeza. Y el Flamewalker hace sus magias, te hace misilitos y rematas con normalmente, en los últimos turnos, rematas con hechizos. 12, de 12 a 14 vidas es el rango. Eso ha cambiado. Los magos tempo, ahora mismo, contra druida, se encuentran con que les remueves las primeras amenazas que te planta. No les puedes hacer daño con tus esbirros en primeros turnos. Es más, los druidas llevan hasta armadura, porque llevan un Feral Rage, y algunos llevan un portal que curan. Entonces nunca les metes en un rango de presión en los que puedas tenerle a tiro de hechizo. Hombre, eso es dependiente también de los recursos iniciales, ¿no? Muchos druidas lo que pasa es que pecan de... No sé cómo habrá sido exactamente el mulligan, pero creo que hay muchos druidas que pecan de buscar el rampeo, por mucho que tengan recursos de limpieza, y eso les hace ser negativos. Pero sí que es cierto que son muy buenas esas raíces vivas para... En este caso en particular, ambos conocen el decklist del otro y no se van prácticamente a equivocar en el mulligan. De hecho, no hemos visto el mulligan, la verdad, pero estoy seguro de que Amnesia se ha quedado algún removal. Tipo Living Roots, y no lo ha jugado en turno 1. ¿Ves que tiene Doctor Hippie la moneda? ¿Ves que Amnesia no ha jugado, por ejemplo, Living Roots en turno 1? Claramente. Dice, voy a remover un 3-2 para que tal cual. Bueno, en definitiva, este matchup es ligeramente favorable al druida. Y cuando digo ligeramente, me refiero a 50 y poco por ciento. Y es muy difícil. El motivo, el gameplay que tiene que llevar el druida para ganar esto. Remuevo lo que pueda. Y mientras he removido, he bajado el coste de mis gigantes. Mira, perdona que te haga aquí el corte un poquito. Otra carta que desconocemos pronto, bueno, lo solucionarán, pero ahora es más complicado porque es la parte de abajo. Tú mientras me estás dando lecciones, que es bastante importante, porque aquí es importantísimo este Nutrir que se ha creado por el ídolo del cuervo, que va a permitir hacer una presión que yo creo que es insalvable. Ese Ragnaros contra una baraja de mago tempo, sabiendo que tiene tan poquitos esbirros como tú comentabas y fáciles de remover, que por sí mismo... A no ser que... Aquí lo más normal, lo más seguro es que ese Draco Azul cargue a la mesa. Claro. Si falla Ragnaros y da la cara, y digo fallar dando la cara, puede que una bola de fuego o una combinación de hechizos, como vemos, esa descarga arcana y una descarga de escarcha, las dos descargas sean suficientes como para eliminar el Ragnaros. Sí. Si ocurre esto, puede caer perfectamente Malygos a la mesa y seguimos con los problemas para el mago. De hecho, creo que de las pocas veces que el druida rampea ahí, después de haber rampeado turnos anteriores, sea porque tiene esos tres esbirros. Es que son los tres esbirros de más coste que tiene el druida. El druida no tiene ningún esbirro. O sea, solo... Mira, las descargas ahí. Wow, no juega al draco porque quiere seguro 100% eliminar a Ragnaros en caso de que baje. Puede ser, ¿no? La manera que lo ha planteado. O sea que, Doctor Hippie, podemos decir que aquí está jugando... A la clarividencia. Está jugando en plan... Voy a... Claro, pero ese Nutrir es demasiado, ¿no? Le puede haber olido el hecho de dos cristales, por mucho que haga cólera. Sí. Normalmente ya vas por delante en maná, ¿para qué quieres más? Eso es que tienes algo, ¿verdad? Estoy de acuerdo ahí que Dr. Hippie, jugando de manera muy reactiva, sabiendo que algún bicho gordo le viene encima. Y muy acertado en este caso, y bueno, también hay que decir que justamente teniendo dos Arcane Blast que tenía en mano, a lo mejor guardarse la Soul Drake era mucho valor. Puede ser también. Y encima, jugando el libro y el tercer Arcane Blast, estamos hablando de que Soul Drake. Y ahí viene Ragnaros. Y esos bichos, es que si con Soul Drake y dos Arcane Blast, va a remover con 7 de maná, super eficiente. Robando una carta extra. Y robando una carta y jugando uno de los esbirros. Bueno, que va a remover ese Ragnaros de Dream. Y ahí era importantísimo que Ragnaros sacase algún valor. Porque podía haber supuesto la diferencia entre ganar y perder. Porque no solo podía remover este Ragnaros que vemos con esas descargas arcanas, sino que lo más probable que pasase después es que el gigante básicamente se encargue también del mismo. Es decir, va a poder jugar otra descarga arcana sobre el gigante que caiga probablemente a la mesa. No creo que se lance a Malygos, porque siendo de coste 8, quizás con un estimular, un flagel o algo más así, a la larga partida te puede dar más valor y de forma individual no tienen más hechizos con los que combinarlo, ¿no? Y ese había, gigante de por sí suficiente. Y había muchísima diferencia entre matar un 5-5 o no matarlo, porque si el druida tiene problemas con algún tipo de esbirro, es con los esbirros de coste 5. Porque los swipes no lo matan. Feral Rage también hace 4. Los Gruads, tal. Entonces al final... Otro Draco más, esto aumenta el daño de todos tus hechizos, que es lo que puede propiciar que te quieras jugar un poquito aquí el dinero a los misiles arcanos a la vez que haces quizás esa Arcane Blast. Es que no sé, el 8 cristales de maná es un tanto incómodo. Si fuera 9 sería mucho más sencillo para ti, porque tendrías también la descarga de Scratch, los misiles arcanos, también tienes la descarga arcana. A ver, yo aquí veo una cosa, clara. Aquí Azur Drake, Frostball por 5 de maná. Sí, para eliminarlo por 5 de daño al 8-8. Tradeo con el 4-4 al 4-2, o voy a la cabeza, al no 2-2. Lo sé. Al 2-2, perdón. Uh-huh. Y igual me guardo el Arcane Blast. Porque no me gusta aquí el Arcane Blast, porque, por ejemplo, tú juegas a Soul Drake, el Arcane Blast pega de 6 ahora mismo, ¿vale? Correcto. ¿A quién quieres tarjetear con el Arcane Blast? Normalmente al gigante. Pero si lo tarjeteas al gigante, ¿para qué has hecho 6? No puedes rematar esos 2 de vida de manera eficiente. Por eso te decía, a lo mejor, de hacer un poco la loto
y lanzarte esos misiles arcanos. Empezar con misiles. Pero va a ir por lo más seguro. Me da la sensación que aquí el Azure Drake no es lo más óptimo. El Frostbolt va a caer seguro. Bueno, el Azure Drake. Yo decía Azure Drake. Mira, al final y al cabo va a ser ineficiente en esto. Va a gastar muchos recursos. Yo es que me gustaba el hecho de jugar el Draco Azur con los misiles. Porque creo que es una forma de ganar la partida en este momento. A la larga, siempre va a haber una forma de remover tus esbirros. Sí es cierto que con el intelecto arcano puedes intentar buscar una presión más continuada. Uh-huh. Si pierdes un Draco Azur en esto porque te han salido mal los misiles, significa que probablemente hayan caído los misiles en el otro esbirro. Punish. Claro, punish. Es que dentro de tus jugadas, al fin y al cabo vas a tener que tomar riesgos. Estás por detrás. Y creo que era un momento bueno para lanzar doble Draco, ver qué salen los misiles. Si no, o sea, tú proponías como claro. Azure Drake, tiro misiles y luego pienso. Claro, 5 misiles. Si los misiles aciertan en el 8-2, perfecto, puedes continuar jugando de forma diferente. ¿Y si no? Y si no, aciertan al 2-2 o al 3-3 y traes un Draco que era más o menos lo que iba a pasar de la misma forma, pero has eliminado parte de... Vale, pues te propongo algo. Mejor tu play. Juego Azure Drake, tradeo el 2-2 y luego misiles. O tradeo el 3-3 y luego misiles. Perfecto, mejor, ¿no? Sí, es el mismo planteamiento, es la misma idea. Me gusta. Pero claro, el problema es que te arriesgan más. Efectivamente, hemos pasado página, pero el que está pasando página muy deprisa es este mago que tiene todas las... hablabas tú, ¿no? Que son esbirros muy grandes, que pueden ser un problema terrible. Es cierto que este Barón Gedón ha sacado valor. De nuevo, Amnesia muy inteligente. Cada esbirro grande que ha bajado ha sacado un extra. Ragnaros elimina un esbirro y luego fue eliminado por doble hechizo. Barón Gedón sacó un este. Sin embargo, nos fijamos en la mano. La mano este de Dr. Hippie muy malo. Es mejor. Mira, te explico una cosa. Cuando he visto rampear el druida, no he querido decirlo, pero he pensado, esos Nourish a veces te hacen falta cartas. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha encontrado con una mano de cartas gordas, pero que Dr. Hippie ha tenido respuesta por ser tan conservador con los Azure Drakes. Y me da como la sensación que Amnesia, como no empieza a robar cartitas interesantes... Y te recuerdo que en el mazo de Amnesia queda todo lo de bajo coste. Claro, claro, que ha gastado un gigante, ha gastado un 8, bueno, es lo mismo. Ragnaros, un gigante, Ragnaros, Barón Gedón y Máligos. Le tiene que quedar un 5-10, diría. Y se puede deshacer de Máligos ahora mismo. Sí, una polimorfia. Full Sorcery, claro. Fireball, pin. Y se carga tradeando el Azure Drake porque la Fireball va a hacer 8 de daño. Ah, no, ni el pin. Claro, no hace falta. Yo lo que te iba a proponer era jugar el intelecto arcano en este turno, aprovechando simplemente sin bajar el cultor, en este caso, la cultora. ¿Quieres jugar el intelecto arcano Fireball Pin? Exacto. Y el pin diría iría cosa, a la cabeza pin, hacer los misiles para ver qué pasa. No, o sea, tú en vez del pin lo que quieres jugar es el Cult Sorcerer y la Fireball para matar el 4-12. Claro, en vez no, de pin desarrollas un 3-2. Sí, pero el 3-2 puede ser muy sencillo para la mesa del rival. Tienes unos misiles arcanos que se pueden potenciar con diferentes cartas más. Eso es demasiado osado. Es demasiado osado. No creo que tengas prisa, creo que todos los recursos que estás aquí, por decirlo así, todas tus cartas van a sacar un valor extra porque tienes en tu baraja, Dr. Hippie, lo que conserva todavía son los portales a las Sierras del Fuego. Tienes otros hechizos que pueden servir para eliminar, por ejemplo, otro gigante 8-8 que se robe. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, esto es de lo que te hablaba. Cartas como esa la necesitas ya. Y no asegura que vaya a ganar, ¿eh? Perdona que te diga, le viene genial. Escucha, el Draco Fuego Lunar es perfecto. Pero es que si no le venía, sí, perdía la partida. Estaba fuera. Y otra cosa muy importante que quería comentar. El 3-2 que tú has visto de no jugarlo, lo puedo entender porque tienes Flamestrike en la mano. Claro. Y a lo mejor le podías sacar más valor. Pero exacto. Al final no ha afectado tampoco. No, aquí al fin y al cabo vas a jugar el Fogonazo. Te puedes plantear, yo diría que no jugaría el Despierta Llamas en este caso porque el rival ha robado suficientes cartas y lo que quieres con el Despierta Llamas es siempre un valor extra, no estás presionando lo suficiente, los hechizos que vas a jugar es uno. Te digo yo aquí lo que jugaría, Cool Sorcerer, Flamestrike, ping a la cabeza. La aprendiza. La Cool Sorcerer, sí, la chica de 2 de maná ya no tiene ningún valor a partir de ahora, siempre, para siempre ahora siempre vas a tener... Me parece un pequeñito error, porque a partir de ahora el maná para ti nunca va a ser un hándicap. Siempre vas a tener maná para jugar exactamente lo que quieras. Por lo tanto, pienso que esos 3 extra de daño en la mesa eran muy importantes. No hemos visto la carta. Sí, mira dónde está. Hay la un carta. Gigante jugado, ¿no? Y no lo estamos viendo, ¿no? Si no lo vemos, no existe. Hay un gigante en la mesa. No. Vale, hay un gigante en la mesa. Si no lo veo, yo no me lo creo. Hay gente en la mesa. Gente, lo hay, os lo juro, lo he visto. Está ahí a la izquierda. Pues si veis. Escucha, si me parece perfecto, pero ¿y cuál es la de la derecha del mago? Porque puede ser la respuesta o puede ser el haber perdido la partida. Esto es la BlizzCon. El señor que es dueño de este juego ha organizado este torneo y ha dicho: ¿sabéis una cosa? De momento no voy a arreglar el modo espectador porque no es necesario. No es necesario, se ve bien la carta. ¡Ahora! Mira, ¡ahora! ¡Lo tenemos! ¡Gracias, Radio! ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues aquí has oído hablar de ese Despiertallamas que mató al 8-8 en plena BlizzCon. ¿Lo conoces o no? Yo he oído historias. No sé si es una leyenda. Porque... Vale, pero una cosa, te va a costar la mano entera.
O sea, como no lo mates... La mano a la vida. Esto es como cuando te roban la cartera. La partida se ha convertido en... ¿Qué deck tiene más valor a partir de ahora de cartas? Parece una arena. O suerte. Parece una arena. Porque este es ya top decks. Esto es... ¿Cómo he piqueado yo mi deck? Porque en este punto es en plan... Ninguno de los dos tiene más robo. Ah, sí, sí. El mago tiene más robo. Por cierto... Y también lleva Antonidas. Antonidas me lo imaginaba que llevaba lista. Pero lleva alguna carta de mago... Toma de cabalista. Lleva esa... Vale. Y mira, Jokzaro. Pues te puedo decir... Buah, entonces ya no te digo nada. Está... Ese bicho es un peligroso. Es un está peligroso. A 9. A... Bueno, puede hacer 9 daños con la doble. Lo la que doble te quería comentar también. Era que el mago, si no muere en el intento, tiene más valor si lleva cartas como el tomo del cabalista. Mira. Esto es un peligro. Mira. Se viene. Vale, chicos, de 1, 2, 6, de 10, de 11 tiros, 12, 13, de 13, 14 tiros. Creo que son 14 tiros. Vamos. Tenemos esto... que matar al gigante de 14 tiros. Tú ves. 7 de daño de 14. Acá, bueno, tú estás viendo dos despiertas llamas y una aprendiza. Uy, yo estoy viendo un Kazun de 14. Oye, que no tiene mala para jugar todo. Bueno, pero puede hacer otro más. Que son otros 4 disparos, puede matarlo. Es un Kazun de 14. Bueno, es verdad. Bueno, supongo que aquí juegas la explosión arcana. Bueno, la deflagración arcana. Vale. Como falles... Tienes... Vale, el Esbarrier te da vida. Sí. La explosión arcana no. Claro, también vale, es verdad. Vale. Pero parece mejor, ¿no? ¡El RNG! Vamos a ver dónde disparan. Y el primero lo elimina. Easy. Ahora es cuando el Nisa dice, easy. Bueno, y ahora viene el turno, ¿no? En el cual ahora dices... viene el turno en el que juegas poder de héroe e innervate. Los eviscerar hacen 4 de daño. Asesinar, los... escucha. Asesinar a Jokzaron. Ese es el play. Si pasa, me vuelvo a pintar el pelo. Chicos, así de aquí depende que se nerfee otra vez esta carta o no. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Esto es el jaleo del... Bueno, se puede curar al rival, se puede curar a sí mismo, puede curar a cualquier otro. Se cura a sí mismo, por suerte para él. Espíritu divino, vamos a ver dónde cae. Le da el despertallamas un 2-8. El de disparo de francotirador, claro. El cargar. Bueno, claro, que eso. No solo sirve a cabeza. Está muerto. Limpia los dos. ¿Alguien ha muerto? Está muerto Jokzaron. No puede sé, atacar. Parece. No puede atacar. Claro, debe no haber muerto, atacar. Pero ¿cuándo ha muerto? Vamos no a ver la trampa de dardos, vamos a ver la cólera que debe de caer a Jokzaron, debe de morir en algún momento. ¿Qué está pasando acá, Wonder? ¡No! También, que creo que le ha ganado la partida. ¡Puede haber ganado la partida! ¡Estaría jodido! Astral. ¡Estaría jodido! ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Vamos a ver. Ah, no. ¿Pero ¿y el cargar? ¿Eh? Sí. Claro, pero. El 7-5 puede atacar entonces. No ha muerto. El 7-5 puede atacar. Sí, ¿no? Ah, bueno, claro, no salen verde. Pues no salen verde porque sí, por la producción, por la producción de ellos. Claro. Vale. Debería salir en verde. Debería salir en verde. Bueno, yo no pensaba sé. Que, pensaba que salía en verde. Yo pensaba que le había matado al otro. Estoy flipando. Bueno, no importa. Jokzaron muy bueno, muy decente. Ha robado cartas, ha descartado la mano. No ha robado cartas. Ha descartado la mano, ha limpiado la mesa. Trampa de dardo. Vamos a ver, y le cae a la cabeza la trampa de dardo. Eso es durísimo. ¿Pero qué carta tiene en mano? ¿Equipo? cámaras, realización. Tiene un Ramen Idol, ¿vale? Normalmente aquí vas a buscar el esbirro. Le ha salido un 2-3, de estos que tienen viento furioso. Vale, una cosa, yo aquí nunca buscaría. Vale, ya estamos. Perdona, un momento. Va a ganar. Aquí siempre buscas. Vale, claro, ahora lo entiendo. Aquí siempre buscas spell para matarlo, claro. Pero lo que se estaba asegurando que no era contra spell, entonces la idea claro, vale, estaba pensando, aquí siempre coges spell para matarlo, pero simplemente estaba probando el counter spell, que no veíamos el swipe que tenía en mano y que era letal. Estábamos más hypeados simplemente porque no sabíamos que era swipe. Si llegamos a saber que era swipe, hubiéramos dicho... Es que han dicho, de todas formas, estamos cansados, ¿no? De ver toda la gente en el chat que dice en plan de los casters, que ven todas las cartas en la mano, por eso ven las jugadas, que los jugadores es más difícil. Y han dicho, pues vamos a dar una dificultad más, vamos a dejar que los casters no vean ni las cartas ni de una mano ni la del otro. Ni sabrán que tienen, claro, que tienen cargar las cartas. Claro. No, en cualquier caso, han habido más bugs de la cuenta por el tema del druida, ya lo sabemos. Normalmente pasa eso, algún día Blizzard lo arreglará, no pasa nada, no hay que... Las manos al cielo, sabemos que estas cosas se están trabajando, se las están viendo yo mismo. No pasa nada. Y la cuestión es que la partida se la ha llevado el druida bajo. Sí. Bueno, bajo. No. Con su 49% o su. No sé el porcentaje, digo uno al azar, por decir. Un poquito mejor para druida. Sí. Para druida, perdón. Sí, para que druida. Al menos se ha corroborado lo que yo decía. Que has tenido ese momento. Suerte, sí. La verdad es que ha habido un momento en el cual la presión que he podido ejercer el druida ha tenido mucha fortuna. A la hora de. Cuando ha tenido todo el maná, los robos no han sido un 3-3. Los robos no han sido cartas. Una vez ha sido el innervate. Una tenía dos cartas. El resto ha sido un Arcane y Giants. Ha sido otro que se ha robado más adelante, que es lo que le ha permitido. Jokzaron. O sea, le podría haber robado. Dos Wild Growth, Mare Keepers, Feral Rage, ya los tenía. ¿Sí? Bueno, cuando robó el Nutrir. Ojo, que se robó el Nutrir. Eso fue lo más importante. Los Moonfires, los Living Roots.
un innervate que le quedaría. Sí. Quiero decir, no gasto ninguno, de hecho, no gasto ningún estimular en toda la partida. Excepto el del Jock Saron. Y rampeó con Wild Growth Minikeeper, ¿no? O algo así. O solo con Wild Growth. Vamos a ver primero la entrevista y luego lo comentamos. Nice hair. Nice hair, you too. No mohawk? No? No. It looked really good. Doesn't seem so. So, I drew you, because I was a big fan of you when you won. I was happy that you qualified. Thank you. Beautiful, isn't it? It is. Mm-hmm. Can you sign it for me? Yes. Okay. And wait. Dr. Hippie, XD. Здравствуйте, меня зовут Артем, я из Украины. Пройдите болеть за меня на чемпионате мира. Pues chicos, ya tenemos en pantalla lo que está haciendo Dice ahora mismo, lo que piensa. Pues nada, ganar a lo mejor no ganará ninguna, pero se va a ir contento a casa. Va a abrir todos los sobres. Es que ese era el plantel que le ha dicho la gente de Blizzard, ¿no? Si no ganan ninguna, todos los sobres que nos ahorremos en los demás, te los damos a ti. Ah, le han sobornado. Le han sobornado. Totalmente. Joder. No, la verdad que Thais parecía un poco triste cuando perdió, yeah. pero lo hizo bastante bien, o sea. Bueno, es lo que hay. Más tristes estamos todos los que hemos perdido sobres. ¿Podemos decir que por culpa de Thais hemos perdido millones de sobres? Hombre, todavía no. Desde el punto de vista. Ah, vale, verdad. Podría llegar a la final y ganar más. Claro, claro. Porque piensa que para pasar de grupos tienes que ganar dos igual. Vale. Es indiferente. O sea, que haya perdido, chicos, yo también aposté por él. Yo sigo pensando en esos. ¿7 sobres eran máximo o 5? No estoy seguro ahora mismo. Sí, bueno, tienes que ganar dos para grupos, llegas a cuartos, semifinales y final. 2 más 3, 5. Pues eso. ¿Es tan pequeño el bracket? Sí, ¿no? Cuartos, semifinales. Sí, 5, en teoría sí. Bueno, pues te puedes llevar 5 con Thais todavía. Da igual si haya perdido una, los sobres no se han ido todavía. Hasta que lo eliminen, sí lo eliminan. Por cierto, 2-0 y es la baraja el mirror, literalmente, porque vemos que Amnesiac también nos traía un cazador agresivo. Lo que va a ser importante en esto, pues a lo mejor las trampas explosivas es una de esas cartas clave, pero el problema de la trampa explosiva es que es un arma de doble filo, porque la dulce abuelita suele hacer mucho counter a esta carta por todo el daño que genera después. Creo que no estamos viendo los mulligans bien. No, en el modo espectador ahora, como el mulligan se tiene que hacer a la vez, luego le acaban viniendo las cartas a la misma vez. Según expecten. Eso es lo que no he entendido. Amnesia se ha quedado con la Explosive Trap. Exacto. Eso es muy importante. También lo ha hecho Dr. Hippie. Eso es muy importante. Lo que están aquí diciendo es, pues, no importa qué buena salida voy a tener, lo que sé es que voy a tener un poquito respuesta contra el rival. Me parece interesante. Yo, sinceramente, no sé si me hubiera quedado una Freezing Trap. Creo que era como... Yo creo que para ganar el Mirror yo veo como que el 3-4 es muy importante. Y como que el 1-2 también. Pero bueno, parece que es estándar quedárselas. Yo no soy bueno jugando Hunter. Esta baraja no la domino. La está pilotando un poco, la baraja del cazador de secretos y demás. Y para el Mirror, cuando sabes que es agresiva, esta trampa lo que hace, sobre todo, es ya poner una trampa, tener una trampa en mano, provoca que el rival tenga la duda de cuál puede ser. Y aparte, ser una explosiva, lo que puede causar es que en cierto momento, siempre y cuando no tenga el lobo, puedes tú ignorar completamente la mesa, buscar tú el arco y a partir de ahí ir desarrollando, que es justo lo que ha hecho Amnesia. Pues, si te fijas en la mano, en el mulligan. Pues en este caso, por ejemplo. Vale, pero es lo que te digo yo. En este caso le va a venir muy bien a Dr. Hippie porque ha empezado por detrás. Pero es que, ¿qué va a hacer Amnesia si ha empezado por delante? Es decir, ¿renta jugar una carta que te va bien solo cuando vas por detrás? ¿O renta mejor, con esta baraja en particular, renta mejor hacer un mulligan agresivo a cartas de early para intentar tener una salida mejor? Es lo que no... Pues el balance de esto normalmente es una victoria o una derrota, dependiendo un poco de... En un planteamiento que se basa tan en las fases iniciales del juego, la victoria o la derrota son estos pequeños detalles, pero más depende de la mano del rival que de tus propias ideas en el mulligan. Porque toda jugada en Hearthstone tiene su contra en la jugada X del rival. Por eso, la jugada más safe es siempre tener esta explosiva, porque en caso de que la mano no te acompañe y sí que vayas a ir por detrás siempre,
vas a perder. Eso sí, me parece una jugada. Es una jugada safe. Conservadora, sí, me parece, pero sobre todo el arma yo creo que es lo que a Amnesia más ganas le ha dado de poder jugarlo. Y aparte aquí, el turno anterior iba a comentar que al ser turno 2 jugó la dulce abuelita, pero a mí no me hubiera disgustado para nada ver una secretista con una moneda y una trampa de culebras, porque detener el arma es el rival que tendría que forzar el intercambio sobre esa secretista para que no siga creciendo y poder tú también desarrollar tus secretos, o que se hubieran provocado esas culebras y poder siempre responder a este malabarista. No había una jugada buena por parte del problema de las culebras ahí es que solo contraría el arma, el play del arma. Porque la abuelita nunca te va a tradear al 2-3. Es decir, tu play es correcto si sabes que el tío te va a jugar arma en turno 3, pero ¿cuántas veces te juega arma en turno 3? No, pero siendo una secretista y teniendo un malabarista de cuchillos, si el cuchillo acierta y te juega un compañero animal, que es una jugada también posible de turno 3, ¿no? La típica, son el arma, el compañero animal, o que rompa su curva, que eso también te interesa. Si juega un disparo presuroso es suficiente para ti, para sentirte a gusto, vale, ya que no desarrolla el malabarista. Me gusta, está bien, sí, me gusta. Voy a parecer, como a ti no te gusta mucho este emparejamiento del cazador, voy a parecer un agro player por no, decirte no, estas no, cosas. Me parece pero... interesante porque... Es muy importante, sí, llevar curva también en estas barajas. Sí, me parece interesante lo que has dicho. Pero bueno, al final ha decidido jugar. Correcto. En la 1-1, que es un poquito más... Sí, por la carrera en el daño. No lo sé, no lo sé por qué exactamente, porque en realidad metía menos daño con el 1-1. No sé. Curva sobre todo. Sí, por no gastar la moneda, imagino. No lo sé, no lo sé. En cualquier caso, ha tenido balls aquí Dr. Hip y ha dicho, mira, yo me tengo un 3-1. Tengas las flechas que tengas, si me lo matas, me las has matado. Es un play muy risky. Te lo voy a decir. Si aquí tienes un par de bichos con el cazador y le pegas al 3-1, te quedas bastante por detrás. Pero yo creo que piensa Dr. Hippie, bueno, si me juega un par de bichos y me quedo por detrás, con la explosive remontaré. Es decir, ¿qué quiero? Que él meta bichos para yo... Exacto. Poder jugar una explosive de valor. Entonces por ahí entiendo que el Wolf Rider ha ido. No sé, es un macho muy raro. Veo a Dr. Hippie con muchas cartas, es no que... gastando la moneda y demás. Yo aquí, vaya, Snake Trap, poder de héroe, no me parece mal. Me gustaría parte... jugar la Secret Keeper antes de jugar, exacto, ningún, exacto, secreto. Aquí, de hecho, mira. Va a hacer tu play aquí un poco, ¿no? ¿Va a jugar el Snake Trap? No, baitear. Claro, porque es muy peligroso hacer el Snake Trap porque lo primero que va a golpear siempre va a ser con el arma. Y salen las culebras, un chotado de los perros te saca. Uf, claro. De ahí, ahora ya no puede arriesgarse. Por eso, considero, no estoy muy seguro de esto, de los turnos que ha hecho Dr. Hippie, sobre todo el turno de Dulce Abuelita, le ha dado un turno muy dulce a su rival. Y lo que necesita muchas veces es pensar más en cómo cortar turnos de tu rival, porque parece una tontería, parece algo absurdo, parece simplemente que es una baraja agresiva cualquiera y que no hay ningún interés. Esta baraja, pero cada pequeño detalle, cada daño extra, cada esbirro menos es la diferencia. Estos dos tíos están demostrando que las barajas que parecen sencillas de jugar o que la gente tiene por barajas sencillas de jugar están haciendo plays que probablemente entre todos los profesionales que hay cada uno diría un play distinto, sí, y probablemente todos tengan su razón, su práctica con la baraja y su historia. Es más, yo te puedo decir que no habiendo jugado esta baraja prácticamente nunca, estoy bastante perdido. Es decir, me cuesta encontrar una jugada que yo diga una por encima de otra. Es decir, yo ahora miraba, vale, la secretista y jugar la explosive o jugar la snake trap, vale, la snake trap estaba claro que era malo porque un soltar a los perros del rival te dejaba en fuera en ese turno, sí, pero un poder de héroe tampoco lo veía tan mal, te soy sincero. Quiero decir, se me hace muy difícil calibrar cómo tienes que, claro, usar los recursos. La cosa está aquí en estos emparejamientos, la dificultad está en que la diferencia, sí, aquí lo ha hecho para dañar simplemente la secretista de forma que tú en el siguiente turno puedas ejercer un turno 2 de un turno 6 de disparo presuroso, esbirro, poder de héroe. Esa es la jugada. Por eso tú vas a seguir potenciando tu arma, porque lo más normal es que el rival no tenga miedo de nada, va a pegar primero con esa 1-1, ya la quitas la pompa. Y aparte lo que estás haciendo es dañar un esbirro que de por sí te iba a costar mucho más remover de otras formas, progresando en tu daño. Esa es la jugada, ese es el interés que tiene, ¿no? Ir vaciando tu mesa, estar buscando también cartas que son, de nuevo, importantes en este emparejamiento, como puede ser a lo mejor un jinete argenta en este momento. La doble trampa yo creo que es lo que va a cambiar la diferencia. Y si decidiera ahora mismo jugar doble trampa, moneda, poder de héroe, no sería para nada descabellado. Pues y yo de hecho, jugaría aquí el 5 de mana. No lo necesitas ya. Piensa que en turno 7 puedes llegar. De hecho, no gastaría a lo mejor el poder de héroe para poder hacer turno 6, 5, moneda, poder de héroe. En cualquier caso, ves, como te puedes dar cuenta que aquí, bueno, va a utilizar. Es que lo bufa demasiado, lo, claro, saca de rango de arma, claro. Esto es. ¿Sabe que esa jugada que ha hecho el rival ha sido por y para dejar este esbirro a rango bien de jinete argenta o bien de un hechizo con el cual él sigue progresando daño? Te está. Porque se estaba viendo en la carrera perdiendo, ¿no? Quería sacar mucha ventaja este turno y aquí tú lo has frenado en seco. De hecho, mira, se roba ese jinete argenta. Si no hubiera ido este turno de trampas y hubiera hecho la jugada del jinete, del Wolf Rider. Es cierto que no me he dado cuenta que se bufaba fuera del
rango de arco, claro, y claro, esto claro. Era demasiado daño. Es decir, de hecho, va a. Esto es partida. Claro. Esto es partida. Bueno, si no lo mato al siguiente turno, no, ¿eh? Porque tiene también dos turnos, no puede. Tiene que gastar que daño. Que pueda Kill Command, alguien lo deja 11, 3-2-5 y 3-8. Si roba 3 de daño, otro bicho. O sea, no está claro todavía, quiero decir. ¿Cuál era el otro secreto que le quedaba en mano aquí? Era una culebra. Piensa que van a salir 3 esbirros. No, lo cual... no va a tradear nunca Killboard. Vas a ir Kill Command a la cabeza, Argent Horde Rider a la cabeza. Sí. Pero entonces estamos hablando de que se va a quedar corto en daño, curiosamente. Le queda, lo que te comentaba es que. 5 y 1, 6. 3 y 2, 9. 5. Oh. Never mind. No, va a ir a la cabeza, intentando que se muera sí, el 1. Sí, pero me parece que así no tienes outstanding al siguiente turno. No, me empecé en error. Aquí golpeas al 1-1. Ah, no puedes, claro. No puedes hacer intercambio. Me parece que es un pequeño 6. Error no ir olino a la cabeza. Ahora vas a golpear a la cabeza, pero... Para pillar tus outs, porque aquí es que sabes sí. Que te están ganando en breves. Es más, sabes que tiene un Wolf Rider en la mano porque era una... Depende de la carta que tenga Doctor Hitler la que se robe. Es lo que está pensando el Amnesiac. Se roba un Kill Command y esto yo creo es suficiente para hacerle tal con los dos. Con el total de los perros. Sí, con el total de los perros. 10, 13. Tiene 13 de daño en total. Me pregunto si esta jugada, dentro de todas las que habrá manejado Amnesiac, que seguro que han sido muchísimas, uh-huh. La ha planteado como una posible. Yo creo que pensaba más en un hechizo, no estaba pensando en soltar a los perros, y pensaba que directamente la carta de la izquierda, que lleva ya un tiempo guardándose en mano aquí Doctor Hippie, que en el emparejamiento de agro es muy importante tener estas cosas en cuenta, porque todas las cartas que veáis que se guardan en mano y que no se utilizan, no son esbirros, son hechizos normalmente. Sí, suelen ser quickshot, suele ser... Muy bien planteado por parte de ambos, de todas formas. Sí, sí. Me han hecho un poco raros los turnos iniciales de nuevo. Jugando muy conservadores y la transición de lo conservador a bueno, ya sí, se ha habido bastante baile, vamos al lío. Se la ha llevado aquí Doctor Hippie. Pues sabes una cosa, la Explosive Trap de Amnesia no ha servido para nada. Y no lo quiero decir en modo resultadista, lo quiero decir en modo de sí. Que... ¿Qué pasa? Que te quedas de manera conservativa una Explosive en el Mulligan por si sales mal, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y decían Nerf a Yoke... grupos Blizzcon, OG Series, ¿y para qué más? Es un chapeo básicamente del Jogsaron del turno anterior con la esta del Doctor Maligno, ¿no? Esperad que lo arreglo y le mete ahí el logo de la frase esta. Sí, el Jogsaron What Else, ¿no? What Else. Hay publicidad a Nespresso, pero bueno. Que nos den un cafetito, que esto lleva muchas horas. La gente lo ha puesto en Twitter y ha sido sin querer, no era publicidad. No, pero si te fijas, la explosiva, el hecho de que el rival tuviera ese dulce abuelita ha cortado muchísimo la progresión. El Funko Pop este de Lidan es genial. Pero básicamente la progresión que ha hecho con la dulce abuelita le ha cortado el posible turno de explosiva. Por eso han jugado tan conservador al principio, porque estaban midiendo los recursos del otro. No estaban jugando a ganar todavía, estaban midiendo en plan de, oye, ¿cuánta información puedo sacar de ti? Por cómo y que si jugadas. Tú overextiendes y el otro tiene perros, claro, no sé qué. Te castiga muchísimo. O si tú overextiendes y el otro tiene explosive. Uh-huh. O si tú, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Miden ahí los tiempos, miden hecho, ahí el daño, miden todo, ¿no? Si no hubiera tenido esos secretos en mano lo que sería Doctor Hippie, esa secretista hubiera caído eliminada y no hubiera perdido la eso, ese turno o sea, ha sido... podía haber tenido mucha relevancia. De hecho, podemos decir que ese turno ha sido el clave. Sí, el tener ese secreto extra que te permite salvarla. Que se robó justo la trampa explosiva por parte de... Y entonces, ¿por qué Amnesia...? Bueno, porque no lo sabía, obviamente, pero... Claro. ¿Crees que Amnesia ha podido eliminar a ese secretista antes de que le... Sí, sí, podía haberla eliminado, pero quería seguir progresando en daño al rival en el arma. Vamos a ver, de todas formas, la entrevista y luego seguimos comentando. Some of these, you know, bigger names in the Americas region. I don't know if I feel pressure so much as like pride. It's almost like I'm carrying the torch. Like a lot of my friends worked really hard this year, like Nostum, Chalky, Frozen, like Muzzy. I had a lot of respect for how hard they worked and how much they improved throughout a year. So I feel like almost a sense of like NA pride, like I'm kind of carrying the torch for the grinders. How important is prepping a lot? And do you think you're on another level than other players as far as, you know, your practice regimen goes? I think I definitely worked the hardest, or maybe not the hardest, but I think I worked in some balance of the hardest and the most efficiently and the best in preparation for this tournament. I think there's a big misconception about hard work. I don't think it means just grinding away all day, every day, like mindlessly. I think hard work has less to do with grinding and more to do with having a strong mental state and making sure you're on focus. Do you have any potential plans for the money, parents permitting? But you could go to school 4 times with $250,000. Yeah, depending on where you go, for sure. Would you go to college 4 times? No, TJ. You could be in college when you're 32. Like how old you are? 26.
Bueno, estamos de vuelta ya y aquí lo que me estoy dando cuenta es que Dr. Hippie pone el 2-1, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 2-1 necesario porque, a ver, estamos de acuerdo que es con que si todo lo que tú quieras, pero como te veas 3-0 en el marcador te puede la presión, ¿eh? Te viene todo encima, ¿eh? Es en plan, no tengo otra oportunidad. Y siendo sinceros, por un muy buen matchup. Bueno, es cierto, no tengo otra oportunidad en el sitio de esta cierto, partida. Sí, que se te acaban las oportunidades de poder ganar, porque entre cuatro barajas lo más probable es que lo mismo pase en el lado, ¿no? Podéis sí. Coger mala racha, pero cuatro perdidas con una misma baraja. No, y sobre todo, aunque luego te quedara el mejor matchup del mundo, o la mejor baraja contra se puede torcer. Es que ganarte cuatro seguidas es muy duro siempre. Entonces, bueno, muy importante este puntito. Es como en tenis, cuando el paso de 30-0 a 40-0, que dices, es que claro. Ya se ha puesto feo, el 40-0 es muy feo, ¿no? Pues aquí, justo la misma distancia. Pues aquí es lo mismo, la misma distancia. Si te pones con 3-0 abajo, se pone muy feo. Sin embargo, 2-1 es una distancia que, bueno, que vamos a ver el siguiente matchup. Y de hecho, claro, Amnesia le toca pasar este Hunter tarde o temprano, le puede pasar factura. Este matchup es rarísimo, depende muchísimo siempre de las salidas del Hunter, de Catrick, importantísima. La trampa de gato. Claro, porque lo único que hace el druida al principio es jugar hechizos. Claro. Te saca un 4-2. La única, y te lo digo aquí de forma importante, vamos a quizás ver Amnesia jugar moneda, trampa de gato. Esto puede ocurrir. No. Y te voy a explicar por qué. Tu curva va a seguir progresando del mismo modo que lo hicieras de otra forma, y lo que estás haciendo es directamente hacer un punish directo sobre lo que sería el crecimiento salvaje, que de otra forma la trampa de gato va a ser una carta inservible. Grandísima la jugada de Amnesia. Yo-Yo, aka Amnesia 2. Hostia, pues este play yo no lo jugaría. Es que, ya te digo, he jugado bastante cazador de secretos últimamente, me divierte mucho la baraja. Pues es cierto que contra Wild Growth es lo mejor. Uh-huh. Y no te solo, y solo contra Wild Growth, de hecho, y no es tan mala la curva. Aquí yo, también hace puni sobre una cólera, si te fijas. Yo no lo hubiera hecho. Yo me hubiera cegado en la 3 de mana y meter secretos ahí a saco, ¿eh? El value de estas barajas, piensa que de turnos largos te va a dar igual. Lo que necesitas es injertar la presión desde el principio, porque siempre tienes esas rabias ferales. Tú vas con un contador, siendo el cazador. En este caso, da igual qué tipo de cazador seas. El druida tiene mejores cartas, porque tú no tienes ese crin alta. El crin alta es la carta clave para enfrentarte a druida, junto con a lo mejor un lobo feroz que se puede potenciar, etcétera, dependiendo de la baraja. Siempre depende de la construcción de baraja de cazador, que son muy a gusto del consumidor. Pero en este momento, podía haber Dr. Hippie identificado ya la trampa como trampa del gato y haberle cortado directamente el rampeo por miedo al 4-2. Es cierto. Solamente por eso estás cortando al druida de rampear, que si no lo hace, vas a tener doble amenaza el siguiente turno, y como no tenga doble cólera, vas a presionar muchísimo más en daño. Piensa que si no es una carta, probablemente muerta, porque si te hace crecimiento, lo siguiente que te quiere pasar es un vigilante del cenagal. Un Fandral. Y una vez entre esas cartas, no tienes ninguna forma de combatirlas y pierdes el Fandral. Sí, se pone más feo, es cierto. Lástima que no tenga ningún secreto Amnesia. Lobo feroz también. No la podía sacar valor. Y una cosa es que también hablamos de esto, que el Hunter se está quedando muy arriba, pero es que el Vida tenía una mano de quizá de las peores, porque ¡cáspita! Es que sí, es que pobrecito. ¡Oh, qué bueno! Le ha venido esa dulce abuelita para la curva. No tiene. Probablemente va a jugar el Infested Wolf, yo creo, quizá. O quiere remover el Witchot. A mí el Fandral me da mucho miedo para el turno. Vale, lo que decía es que justamente el druida pues tenía como Living Roots. Los Wrath sí que los tiene, pero Living Roots, Rampeos y Innervates, que es lo que quieres ver. Y no ha tenido nada de eso. De hecho, ha tenido Maligos, que no te vale para nada. Taurisan, que tiene poquito valor. Y Yogg-Saron, que le queda mucho para llegar. Y un Nourish, que lo va a tener que jugar por mana sí o sí el siguiente turno, pero es que no tiene otro. Entonces, claro, una mano muy mala para el druida y el Hunter, pues sí, jugando muy bien. Tiene que decidir aquí. Quieres eliminar, desde luego, el Fandral, y tiene pinta de que quieres tratar con el 3-4. ¿Jugar Quickshot? ¿Vale? ¿Es posible? O sea, utilizar, dejar vivo al 2-2. La idea, yo creo que 3-4 por 3-5, ¿sí? Juegas Quickshot y juegas la chica, la 1-1, la abuelita. Sí, la dulce abuelita. Eso me parece el play óptimo. Un flagelo lo castigas, ¿no? En este caso yo creo que va a utilizar de todas formas. No, mira, va a hacer todo. Yo hubiera intercambiado con el malabarista, fíjate. ¿Con el malabarista ahí? Pero estoy de acuerdo en tu jugada, que aquí lo que quiere hacer es un nutrir por delante de un flagelo. Y si utiliza un flagelo en esta mesa, tú estás ganando la partida. No, y que el 2-2 aquí, si no te lo ha eliminado desde turno 2 con Living Roots, Wrath y cosas. Sí, no tiene forma sencilla. No tiene forma sencilla lidiar con él. El 3-1 es verdad que es un poder de héroe, pero está bien, tienes otro 3-4 en la mano. Sí, que cada poder de héroe que gaste este turno, para ti es una sonrisita. Vamos, sí, se te pone cada vez la sonrisa más lejos. Es cierto que es muy importante que el druida no haga turnos fuertes. Es súper mala la combinación. O sea, por ejemplo, ahora ha robado el Mirekeeper, que el turno anterior le hubiera venido genial.
En vez de jugar el Thunder, lo hubieras jugado Minekeeper y luego el siguiente turno, ahora Thunder Wrath. Y aparte, no lo estaba teniendo yo en cuenta, y es un motivo más para dejar vivo el Malabarista, es que sacas ese 4-2. Sacas el 4-2, tanto elimina el Malabarista como si no. Ah, ostras, es verdad. Es el detalle que al final el Malabarista suma tanto como la 3-1, solo que con esta jugada, si te fijas, ni siquiera juega un hechizo para intentar librarlo, no juega lo que podría ser un Nutrir Cólera, porque al final suma más daño en su contra. Aquí, ya te digo, Anesia, que está haciendo un juego excelso de lo que sería esta baraja de cazador agresivo. Es cierto que cuando te encuentras una moneda trampa contra druida, ¿sabes que es? Pero aún así no puedes luchar. Pero no puedes hacer nada. Claro, no puedes luchar, ese es el problema. Y ahora si da el segundo disparo, es importantísimo. ¿Te imaginas que todo esto haya sido un mind game de Anesia? Se lo va a jugar, yo creo que va a tradear con el 1-1. Es que son 3 de daño más, es mucho más daño. Sí, bueno. Siguientes turnos. Sí. Es un 50%, es decir, ha fallado ya uno, ¿no? Eso no importa porque son hechos aislados, ¿no? Sí, aún así sigue sumando. Pero sigue sumando daño, es lo importante. Si falla, le has hecho 1 de daño más a la cabeza y en vez de un 1-1, tienes un 3-2. ¿Va a hacer el intercambio? Sí. Pero ha tradeado la cazadora con capa. Lo veo, sí. Lo veo porque. Son 3 de daño igual. Básicamente, no quieres que te elimine el 2-2, probablemente. También quitas un bicho con 1 de vida que está a tiro de swipe. Ahora ya el swipe sí que duele más que antes. O correcto, podría doler más que antes. La mesa, salvo un 5-10, diríamos que está partido el cazador. Totalmente. Es que de hecho, después de ver la mano del druida, sabíamos ¿cómo? Que. ¿Cómo la tiene cogido? Si te fijas, es que no tenía otro momento más allá de la cazadora con capa y a lo mejor podía haber llegado tarde. Y es cierto que la trampa ha sido durísimo. Importantísima. Aunque. Casualmente en esta partida puntual jugarla con moneda no era importante tan importante, claro. Pero en otras situaciones hubiera sido que el Hunter ya habría ganado, vaya. Sí. O sea que... Una de esos unos secretos que yo creo que ha permitido junto con esta cazadora con capa, evidentemente, que sin la existencia de la cazadora con capa, por muy buenos que fueran algunos de los secretos, se hubieran quedado fuera. Aquí lo que está buscando ya el Dr. Hippie es en plan de déjame sobrevivir un turno más o un par más, robarme un estimular, juego yo Sarón, que es Kill lo que Command debe ser ya sí, partida pick. A la larga. El matar es la carta que Secret aquí. Keeper no la quieres, Catrick tienes uno jugado, aunque exacto. Es la mejor carta, pero es que ya tienes uno jugado. Parece Kill Command y no sé si en este turno o el siguiente va a salir. Yo no mataría aquí el 5-5 probablemente. De hecho, yo aquí jugaría. A ver, déjame contar una vez. ¿Puedes ver toda la cabeza cuánto es? No era suficiente para hacer letal. O sea, para letal no, pero quiero decir, es un motivo justificable de no matar el Taurisan, ¿no? Dejarlo a 10 de vida, por ejemplo. Sí. Considero que Taurisan no va a hacer nada. Preparas letal al siguiente turno. ¡Ojo! Nada, es que no hay forma. ¡Ojo! Que la mesa es demasiado rocosa acá. No hay una manera, porque fíjate. ¡Espera! ¡Yuyu! ¡Que tradeas el 3-3! ¿Sabes qué es? Juegas Wrath por 3 al 3-4. Juegas Barón Gedón. Y sabes que matas toda la mesa, incluso el Catrick. Te quedan dos bichos. El Barón Gedón te mata al final. Sí, ¿y qué? Te queda un bicho vivo. Y solo tienes 8 de vida. Son 7. ¿Tienes 8? Pero 7 de daño te hace el siguiente turno utilizando doble soltada a los perros y mata. Que me huele que lo remonta el druida. Por un Jogsaron al final. No, por un Feral Rage o un curarse de alguna manera. Bueno, esto es brutal. La esperanza está ahí. Pero... Si una esperanza tienes, viene aquí. Sí, está claro. Viene aquí. Aquí, de todas formas, no estás teniendo en cuenta los cuchillos del malabarista. No. ¿Ah? Pues juegas el Barón Gedón primero. ¿Cierto? Para que tenga menos chance. Ahí está. Pues Dr. Hippie lo ve igual que tú. Vamos a ver si ese malabarista, porque cualquier cuchillo que no caiga. Ya es una putada. Has perdido. ¡Au! Primero da. Bueno, a lo mejor los va a sobrar los dos. ¡Au! El otro. ¡Espérate que falta uno! No. El Catrick. ¡Ah, es verdad! El truco del gato, es cierto. Queda. ¡Falta el uno! Si le da. ¡Falta cabeza, uno! Si le da la cabeza, le mata. Creo. El rival, puede ser. Le da la cabeza. Vale, eso es importante, pero. Sí, le ha matado. Son 7. No, pero que no muere. Ah, no muere, muere Tommy. Claro. Es un gato menos. Claro, 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 por eso, que no muere. Es está bien, está menos. Vivo, está vivo, está vivo. Y uf, ahora. Esto es durísimo. Ahora es letal. No. No, es letal de milagro, maná. Eso es letal de milagro. Ay, mamá. Te vas a automatar. Te vas a automatar, pero él no te mata. Eso es verdad. O sea, juegas arma, juegas poder de héroe, pasas turno. Y a la vuelta. Y pues estás jodido, ¿qué te voy a decir? No, juega Jogsaron. Juegas Wild Growth y luego Jogsaron. Sí. ¿No? De hecho, sí, juegas. Y golpeas con la cólera a tu Barón Gedón. Y lo golpeas por 3. No, por 3 no, Por 1, ¿Por porque quieres robar. Y si luego te falta. Porque quieres robar Feral Rage. Puede ser la jugada. Puede ser una locura, pero puede ser la jugada. Y. Chicos, lo siento por el spoiler, pero Jogsaron se va para la armadura, va a robar cartas, va a casi matar el rival y va a pasar turno. Él solo. Y al final gana el cazador. Ojo. Para, esto es importante. Mucho importantísima. Mejor, mucho mejor. Espérate. Importantísima. Ahora, eso le puede dar una rabia feral. La remontada. No, te equivoques, hippie. Primero el ídolo del cuero. Eso es. Dale caña. ¿Y por qué vamos con Dr. Hippie ahora? No sé, porque va perdiendo. ¿Qué está pasando? Tanto digamos al cazador. No, acá. Porque va perdiendo. Es como cuando estás. ¿What? ¿No? Está jugando con Feral Rage en la baraja.
Está jugando con dos Feral Rich en la baraja. Ese tío tiene dos Feral Rich en la baraja, os lo digo yo, sin haber visto su baraja. Tiene dos, pero aún así. Sin haber visto su baraja, ese play solo lo haces. ¿Qué te da más probabilidad de vivir? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué te da más probabilidad de vivir? ¿Intentar buscar en la rabia feral? ¿O el bajar? De todas formas, yo siempre hubiera jugado, y te voy a ser sincero, siempre hubiera jugado el ídolo del cuerpo. Primero. Yo primero, sí. Pero ¿por qué? Seguro. Me refiero, ¿hay alguna razón por la que no hacerlo? Pues porque. Clo. Esa es muy buena, dos de armadura. ¡Ese tío gana! ¡Yo! ¡Eh! Bueno, ese tío va a ganar, ¿eh? Espérate. Que se pone mucha armadura. Que sí, pero todavía sigue vivo el Barón Edón. Y va ayudando, ¿eh? Va ayudando. Pero no, es, no eres pero, con pero esas que, raíces. Pero que quizás. Yo, que 7 ¿sí? más 2, 9. Se queda a 10. Se queda a 10. Y necesita. A 15 de vida. Se queda a 15 de vida. Eso, ese tío está muerto el siguiente turno, ¿eh? Y él no lo sabe. Sí, eso con lo que sería maldito está suficiente. Vamos a ver si aquí se roba el héroe Jenkins. ¡Ojo! Barnes puede ser. Barnes 3, te puede 2, 5. No, esto es Kill Command, perros, ganas. Ah, ¿no? Es suficiente. Rip. ¿De qué estamos hablando? ¡Yo quería verle ganar! Escucha, es que me han metido. Quería. No, me han metido en tu juego. No, coño, que es Hexag Lethal, que. Sí, por eso, pero me refiero. Me han metido en tu. Pero si es que le mata de sobra. Le si mata es que Barón Galón si no se mataba. Oh, ¡qué lástima, Barón! ¡Qué lástima no! Si ¡madre mía! Somos aquí, no vamos con nadie. Mis sobres van con. Dice el chat. Tus sobres van con Dr. Hippie, no con Thais, no mientas. Es que yo siempre les decía, creo que Thais es el voto seguro. Y aquí estoy animando a. Acá os quiere quitar los sobres, quiere llevárselos todos él. No me digas, tío, si llega a coger. Si llega a coger del no, es que no le valía con un Feral Rage solo. Es que sigo pensando que la jugada de buscar la rabia feral estaba bien y demás. Sí. Primero hubiera jugado el ídolo del cuervo, siempre. Yo creo que Yoxaron es a la larga, porque por mucho que te pusieras la rabia feral, tienes que pensar que ese Barón Edón va a seguir en tu lado de la mesa, ¿no? Yo creo que lo más sé que es un estúpido, pero lo más seguro era jugar la carta que es a todo o nada. Utilizar el ídolo del cuervo. No, pero te digo una cosa, Yoxaron empeora mucho. Y no te digo que... y la probabilidad de que ahora Yoxaron te cure o te, sí. o te ponga armadura es mucho menor, ¿eh? Sí, pero la cosa está en que el rival juega un rastrear, ¿no? El rival ha tenido una serie de pero, cartas... Pero en serio, el Dr. Hippie dice... Sí. Pero el Dr. Hippie dice, vale, tengo dos Feral Rage en el deck, lo robo, o sea, robo uno. Sí. Él, yo creo que él pensaba... Con uno... Pues no estoy a salvo. Encima se ha pillado dos más de dos armadura, más. Que es lo que te quita... E incluso ha jugado dos más de armadura por delante de hacer poder de héroe para tenerla ya. Y buscarle sí, porque ya se olía que del tracking del turno anterior claro, podía haber venido. Es lo que te decía, ¿no? Que cuando tú notas que el rival está muy por delante, creo que sí que es cierto que ha agotado las posibilidades, pero imagínate que no le sale la rabia feral de esas 15 cartas, 17 cartas que le quedaban, que no tenía por qué pasar. Lo primero, yo hubiera jugado el ídolo del cuervo para ver si te da la rabia feral de base. Eso para empezar. Y lo segundo, apuesto a ese punto en el cual solo dos cartas de todas las que tengo en la baraja me sirven a un 15 de 2 de 15, 2 de 16, porque no había ciclado nada. Solo esas dos me sirven, puestos a jugarme al todo nada que me tenga que robar tal, yo casi que hubiera preferido el Yoxaron, porque es simplemente que no tengo oportunidad de ganar si no me saliese perfecto a mí, y ya que te va a salir perfecto everybody algo, que sea Yoxaron. Pero de todas formas, vemos aquí la entrevista. You have more experience than a lot of the players. Do you think that you playing multiple times gives you an edge against some of your opponents? Yeah, for sure, I have more edge, because, especially because my hair, it'll confuse my opponents. To look across the... The desk and get distracted. Yeah. Do you think Europe's the best region in the world? As yes. far as competitive hearts goes? Whoa. Okay. Isn't it? I don't know. It is. If you have fans that are going to tune in and watch you, you know, fans that maybe watched your run through even when you took second place in winter, or fans that watched you win when you qualified. What would you say to those fans right now? Hey guys. I'm just Dr. Keeper. Pues bueno, estamos ya de vuelta. Se ha quedado con el 3, 2, 1. Y esas son las vidas que pensábamos le faltaban a Dr. Keeper, pero al final. Punto muy importante para Dr. Keeper. Todos. El Hunter estaba. A ver, Hunter no es una de las barajas top tier ahora mismo. Pero para bueno, la posición es buena pasar. Es buena y es necesaria pasarla. Es esa típica baraja que puedes ganar al druida, pero como vemos, no vas sobrado. Puedes ganar al tempo mage, pero estás desfavorable. Puedes ganar a los guerreros, pero puesto, no.
han puesto ahí ya que es el 3-1. Pues ¿el 3-1? Claro, estábamos pensando en el Turia todavía de Amnesia, pero no, es el 3-1. Pues es el punto de partido. Estamos hablando de algo muy diferente. El 40-15 que hablabas tú de Tex. Pues entonces es más fuerte. Pues pensaba que había ganado Dr. Hippie, pero es cierto que Dr. Hippie ya había pasado el cazador. Pues entonces esto es... Le queda el guerrero. Esto es doloroso. Ah, no, perdón, le queda el chamán. Esto es doloroso, que Amnesia pase el cazador, porque pasa exactamente lo contrario. Que pasar una de las barajas importantes cuando ya estás ganando conlleva muchísimo. Y es que fíjate que te queda el chamán. ¿Cómo el chamán? Que puede pasar, sí. Pero decirme cómo el chamán puede perder tres partidas seguidas. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. El chamán es una baraja muy consistente. Vale. El detalle es que hemos amaneado el guerrero. Espera, muy fuerte este mulligan de Dr. Hippie, me parece muy interesante. Acaba de mulliganear Talnos y Arcane Explosion. Es una de las combinaciones letales contra el chamán, pero no lo quieres ver en early. Exacto, lo que quiere ver en early es esta otro poder arcano, ¿no? Que ahora con una cultora te puede servir para remover ese 3-4 que es tan tedioso. De hecho, es una buena continuación siempre cuando te lo robes. Un tuerce hechizos que... Mira ese maleficio que en cierto momento, ese tuerce hechizos, imagínate que tienes un turno de transición, lo puedes jugar, te puedes salvar de un susto, a lo mejor proteger lo que te salga de ese portal de fuego. Vamos a ver aquí como la curva es perfecta. Otra oportunidad de robarte algo bueno con este libro. Creo o posible que, descarga. Creo que el play es ping al 3-4 pass. Sí, pues soy un amante de esta baraja, de Tempo Mage. Y considero que es lo de que hecho, perdona que te corte. No te preocupes. No sería tampoco malo la descarga. Y te digo por qué. Porque aunque gastes dos recursos y le sale el corte inadecuado, es lo suficiente para salvarte. Si le sale de todas formas, vas a tener que gastar ambos. Hay una diferencia. Aquí tendrás que gastar la moneda en lugar del otro. ¿Cómo valoras la? Hay una diferencia. ¡Punish! Hay una diferencia muy grande. Si te lo cura, siendo un 3-4, no has gastado tu Frostbolt. Si te lo cura, siendo un 3-1, gastas dos recursos. Sí. Si te lo cura siendo un 3-4, ¿qué es lo que haces? Puedes robar daño de hechizos teniendo Arcane Blast. Por eso, teniendo Arcane Blast, me gusta más Pin antes que Frostbolt. Eso sí, recibes más 3 más de daño a la cabeza. Claro, pero la cuestión está en cómo está construida la baraja de Amnesia también. Vemos ese Jinete Argenta, vemos ese Ragnaros. Es una baraja con mucho más daño directo. Y yo creo que es por eso, Dr. Hippie, y por eso yo también he encarado de esa forma la jugada, no estándar. Era un 33%, perdón, un 25% que saliera. Si te sale mal, no es el fin del mundo, porque esta baraja lo que te hace es, te causa mucha presión agresiva también en los turnos iniciales Amnesia y te lo suele rematar con un Ragnaros. No está tan centrado en ser todo tótems, sino que tiene esa doble baza, ese doble juego peligroso, y es lo que podemos ver aquí, ¿no? Que la forma que ha tenido Dr. Hippie ha sido más, no porque no pudiera haber Punish, no porque no fuera castigado esa jugada, sino que ha pensado más en el hecho del cual voy a intentar protegerme yo también a vidas, porque a la larga tengo Fogonazo en mi baraja, es importante decir, Dr. Hippie tiene Fogonazo, y con eso y los portales de fuego más mi Antónidas, puedo llegar a un punto en el cual iguale la mesa y supera a mi rival siempre y cuando mi total de vidas sea más peligroso. Aquí está encarando la baraja como si él fuera el control, que es un detalle importante. Turnazo importante que va a ser punish con mucho punish, pero aquí claramente, pues nada, claramente nada. Yo iba a jugar la aprendiza, Talnos, haces 2 de daño a todo el mundo, e incluso misiles. Exacto. O moneda poder de héroe. Ah, no puedes porque no tienes mana. Misiles. Yo hubiera hecho ese play prácticamente siempre. Te quedas con la mesa, te quedas con bichos en mesa, o tiene daño en área o se va al fondo. Decide de manera muy conservadora y Dr. Hippie sacarle más valor a eso. Lo veo bien, no lo veo mal, pero sinceramente considero que es un play muy arriesgado y en este caso, como se le ocurra a Amnesia jugar los perros, ese play ya no te va a servir en bastantes turnos. La cosa está en que, siendo un secreto, yo creo que el secreto es el que cambia toda la jugada. Ajá. En cualquier versión normal hubiera dicho... De acuerdo contigo, porque es la mejor jugada. La cosa está en que aquí ha apostado más adelante, ha apostado por una moneda y un portal del fuego. Y defendido por ese tuerce hechizos. Esa es la jugada por la que ha abogado aquí Dr. Hippie, porque el rival puede testear, no tiene mucho tiempo para testear si es un counter spell. Es decir, le vas a ver al rival decidiendo qué jugada es exacta. Le vas a ver intentando bajar un esbirro pequeño normalmente este turno, primero porque el primer secreto que siempre se nos viene a la cabeza es ese reflejo. Y luego a partir de ahí, viendo si juega un hechizo que no le va a salir mucho daño, pero lo que hace Totem. Una de las maneras de ganar este matchup y que hay que saber claramente es que el chamán tiene fuerza cuando tiene cartas en la mesa. El chamán sufre mucho cuando no tiene hechizo de daños en mesa, cuando no tiene tótems que bufar que con el Flameton Totem, con el 5 de mana 3-6 que los bufa, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido
es un error enfocar de esta manera el matchup, por ejemplo, haciendo esto. Porque ¿qué estás haciendo? Estás tú montándote una... ¡Ay, qué putada! Bueno, dejemos, curramos un tupido pedo con esto y con este hombre que es el peor lo que... Claro, aquí ya no fuerzas el maleficio. Pero lo que te quería decir es que sí, creo que es mucho más importante ponerte por encima en el board. Oye, se acaba de robar un cobre. Y a partir de ahí, esto es el Kalnos de los pobres, pero en realidad no, lo llevan porque es claro, un 2-2. Claro. Lo llevan por delante de un 1-1, por la fuerza. También llevan Kalnos, creo, pero no estoy seguro. No, está lista. Llevan dos kobolds y un Kalnos. Vale. Dos kobolds y un Kalnos. En este caso, lo que llevan es simplemente más daño de hechizos. Es dando más poder a las garras espirituales. Sí. Aquí de todas formas, todo tu plan que el maleficio sea acompañado. De todas formas, creo que ese Ragnaros va a bajar y se va a comer el maleficio igual después de lanzar una descarga de relámpagos o una tormenta de relámpagos. Yo creo que ese Ragnaros puede terminar entrando limpio y lo que vemos aquí es una deflagración al cara. Es que no sé a qué espera. Ahora sí que la va a jugar. Es que no lo entiendo. Es que no entiendo a qué espera. Sino que me devuelvan mi dinero. No, yo creo que... A ver, es que ahora no tiene otro play, ¿vale? Sinceramente te lo digo. Ahora lo tiene que bajar, no hay más. Pero, sinceramente, me parece que no es ningún acierto para nada que el bicho que haya salido del hechizo de 7 de maná no haya cogido valor solo por el hecho de que te has querido guardar este combo para más adelante. Tú hacías este combo. El rival tenía que o tener poder de hechizos portal o jugar una tormenta y condenarse los siguientes turnos. Por lo tanto, tu hechizo de 7 de maná iba a entrar sobre un esbirro igual y iba a quedarse en una mesa vacía o casi vacía. A mí, sinceramente, me parece que Dr. Hippie ha querido sacarle demasiado valor a este combo y realmente no le ha sacado mucho más. Es cierto. Aquí la diferencia yo creo que ha estado en que quizás en el portal, de haber salido un esbirro superior, un esbirro de una fuerza más amplia, hubiera forzado algún recurso al rival. No, porque el rival tiene Flameton Totem y tiene muchos totems. Si el rival tiene esa... Es lo que te decía antes. Que va, Él comprueba obviamente que sea... Va a jugar ahora el Kobold, va a utilizar el portal de la vorágine, vamos a ver qué esbirro le da. Y Feral. Esa no va a descarcha. Vemos que las vidas son muy iguales en este momento. Uh-huh. Pero esa no va a descarcha, es cierto. Esta baraja es creo que es muy importante. Puede comprar muchos turnos. Es que podemos estar hablando de que esta baraja de Dr. Hippie, jugando a control tal como estamos jugando ahora, se puede convertir en una Mago Freeze. Casi, sí. Le falta, es decir, el daño que tiene que hacer ahora o el daño que va a hacer más adelante. Esto es un turno para el acólito. No vería ninguna otra jugada como disponible. Y también es muy bueno el congelar la mesa cuando juegas el bicho que escupe dos dañitos, ¿sabes? El Flame Walker. ¿El que tenemos? Sí. Este es muy bueno tener una Force Nova porque lo juegas y demás, ¿no? Vale, una cosa. Uno de los detalles que vemos es que Amnesia es claramente... ve claramente el Flamestrike en la mano de Dr. Hippie porque no ha jugado perros, ha preferido jugar poder de héroe, ¿vale? O sea, lo que está haciendo es los recursos mínimos posibles para meter al mago en problemas. Es decir, para que el mago tenga que hacer cosas, pero su Flamestrike no sea bueno. Creo que este es el momento de Flamestrike. No sé si ahora... Sí, creo que este es el momento de Flamestrike. Flamestrike ping. Yo creo que jugar Fireball aquí y gastar ese daño me parece también muy osado de nuevo. Yo sé que el Dr. Hippie está jugando muy conservador y simplemente va a jugar Fireball Ping o Fireball Acólito o Fireball no sé qué. Yo... De hecho, mira, alcanzaba la bola de fuego simplemente para remover el 5-5. No tiene pinta de que va a acabar haciendo ese play. No me parece una mala jugada porque te permite combinar también el Acólito en este turno. Yo soy partidario de sacarle más valor al Acólito y jugar Flamestrike ahora. Por ejemplo, Flamestrike Ping ahora y el siguiente turno... Pero no sé. Tanta es la mesa, imagínate, si quitas el 5-5 de la ecuación, tanta es la mesa que te pide... No es por la mesa, es por porque daño. Cada daño que pierdes... Tienes Antónidas. Vale, la cosa es, y tienes una si pierdes daño, tienes que tener una baraja con mucho valor. Eso es cierto. Si no pierdes daño, en el sentido de si juegas Flamestrike, te puedes comer el daño tú y no hacer, y tener que jugar... El problema de no jugar aquí Fireball y jugar Flamestrike es que cuando te jueguen perros, a lo mejor vas a tener que acabar jugando a Fireball al perro. Eso sería lo peor, sí. Va a decidir a lo mejor. Sí, Fireball, o sea, este play es el de Fireball. Parece que va a querer comer daño. No. Y robar cartas. Espérate. No. A ver, yo jugaría la bola de fuego. No creo que te puedas permitir 5 daño por turno. Cada turno te va a haber sellado, pero aquí, estos hippies se le da el turno directamente. Wow. No juega ni el intelecto. ¿Ves? Se ha quedado. Este tío ha dicho, ha llegado el Next Devil, dice, mira, sé que la Fireball no la quiero jugar porque le quiero rematar, pero sé que Flamestrike es demasiado pronto. Pues ni uno ni otro. Es muy raro este play, Yoyo. Es muy raro este play porque es que es, o voy a por valor o no, pero ¿hacer que me hagan más daño a la cabeza? Creo que es un bait.
Creo que aquí lo que está buscando es... No baiteas. Ya, ya, ya. Amnesia es muy listo. Amnesia sí. Tira a jugar. El problema es esta carta, yo creo. De todas el problema es esta. El Tempo Mage tiene mucho problema contra Ragnaros siempre. Eso es cierto, que de todas formas esta nueva carta se me parece una tontería, pero te vas a poder comprar un turno. El turno es suficiente para superar este Ragnaros. Pero Ragnaros ataca igual, cuando hay... Está claro. Pero me refiero que te puede comprar el resto de la mesa. Vas a poder luego removerla. Mira, le viene además una cultura. Va a poder hacer 2, 4, 6, 3. Efectivamente, va a poder limpiar Ragnaros con un pilo, una bola de fuego. Y va a poder tener el siguiente turno. No, porque estás muriendo. Es que... Pero me refiero... Ha sido muy osado. Tú, aquí va a tener que jugar Frost Nova, ¿eh? Aquí va a tener que jugar Frost Nova. Elimina gracias al poder de hechizos. Que eliminas el Ragnaros y deja la mesa congelada. Eso es lo que me refiero. Ah, es lo que quieres hacer. Claro. Perfecto, vale, eso me gusta. Porque eso no tiene tanto burst. Ya has visto una descarga de relámpago cascada. La mesa del rival está prácticamente... No tienes maná, Yoyo, para tanto, tío. Son 2 y 4, 6. 6 y 3, 9. No tienes maná para tanto. Cierto es. Es que se le han complicado aquí las cosas a Dr. Hippie por hacer el play osado. Sí. Por hacer el play osado se le han complicado. A mí no me gustaba jugar Fireball. Me gustaba jugar Flamestrike. Estoy de acuerdo que yo veía la mano del rival. Es verdad que yo veía la mano del rival. Pero sí. Considero que... El Ragnaros es la mejor carta para hacer punish a esto. Yo creo que era, de hecho, la única... Sí, era la única carta que le hacía punish. La única punish, carta es que cierto, hace punish. Aquí tiene cierto. Que jugar también a lo mejor. Va a jugar solo este esbirro. No quiere jugar el otro esbirro del rival. Va a tener aquí que jugarse los misiles arcanos. Si no le sale bien, ha perdido la partida. Se pone feo. Es más, esto es un error. ¡Le ha dado! Vale, esto es... ¿Pero que se ha salvado? Considero que a la vez ha sido un error, porque si quieres jugar dos hechizos, ¿por qué no juegas la premisa? Porque aquí lo que estabas pensando es simplemente que está conservando probablemente en mano algún área y la aprendiza junto con el despertallamas, hechizos de bajo coste o con Antonidas, vale. Puede ser suficiente para lo, como para lo guardabas para el despertallamas. Sí. Vale, es que me ha parecido como que ha jugado luego muy rápido y se ha olvidado de que podía jugar un esbirro más. Pues que le, momento, haya dado, ¿eh? Que le haya dado dos partidas. O sea, quiero decir, es vale. Que no haya perdido la partida, exacto. Me refiero. Todavía conserva, recordamos esta baraja de Amnesia, también tiene jinete sargenta. Esa descarga de relámpago la podemos ver incluso forzada. La cuestión está en que... Ay, si somos sinceros, Yoyo, son 4 del Lightning Bolt como mínimo. Porque sí, siempre sí. Lo vas a jugar con daño de hechizos. 3 del arma son 7, tienes 10 de vida. El tío está a 3. No sé si lleva Fire Elemental. No sé si le queda algo más de daño directo. Otro arma quizá. Me da la sensación... Que lo tiene realmente difícil el mago. Y te soy sincero. No te digo que no. Y te soy sincero. Me parece punish el Ragnaros por no haber removido un poquito algo. Frost Nova, si quieres. Creo Frost que Nova. Era la jugada que más ventaja te podía dar si no había ese castigo. Era la que más te podía meter en partida. Porque estabas comprando mucho tiempo para ti, para poner una mesa fuerte, más o menos, y poder retomar. Si hubiera jugado cualquier otro esbirro, para ti no era tan duro. Si te fijas, cualquier otro esbirro menor de Ragnaros hubiera sido suficiente para ti para volver a la partida. Ha perdido ya 3 daños. Aquí ya ha perdido 3 daños. Es importante. Puedes bajar tu propio esbirro. Puedes bajar esa prendiza. Fíjate, fogonazo. Como Amnesia no se va a ser baiteado. No va a bueno, ser pero baiteado. Aún así es suficiente para por lo menos lucharlo. Y bueno, lleva un fogonazo. Aprendiza, fogonazo, ping. Para mí, play fácil aquí. Ya te digo, yo he jugado mucho esta baraja. Si no te digo, soy en plan. Ah, mira, no baja ni la prendiza. Tío, es que no me lo creo, O sea, para mí estoy viendo otra. Estos tíos están totalmente distintos a lo que lo veo yo. Lo cual me nutre. Lo cual me... Sí. Sigue pensando que le va a sacar valor a la aprendiza con los hechizos pequeñitos. Está bien, sí, lo entiendo. No llevarte vela. Y ahora ya... Flamewalker, Sorcerer's Apprentice, Frostbolt 3-3, luego robo cartas, porque quieres jugar primero el Frostbolt antes de robar cartas, y luego pensamos. Y viene el carrusel de los disparos, vamos a ver... Primero Frostbolt, importantísimo, que no queremos que los disparos vayan... Obviamente, vamos a ver aquí qué salen los disparos, pueden ser afortunados, pueden darle la capacidad de sobrevivir... No importa. Sí, mira, ya ha dado un perrete, los misiles arcanos son buenísimos, y esto es aún mejor incluso. No lo quieres jugar porque no has visto las áreas. Depende, solo una. Aquí depende si limpias o no limpias. Vamos a ver, yo primero misiles, eliminas uno. Ping. Tiene que morir... Ping. No, limpia, ya te digo, vale. Quieres eliminar toda la mesa, quiere porque pase lo que pase, vale. ese perro, bien. Ese feral puede suponer limpiar las ciertas llamas, que es tu única. Ah, es cierto, valía 0 de maná y no me acordaba. Y ahí viene el cobo. Y te daba para ping igualmente, así que. Correcto. Sí. Está luchándolo hasta el fin. A ver, el problema ahora es que cuando has decidido usar todo. Poder de hechizos al máximo. Sí. Diferente. No, aquí elimina seguro todo. Claro. La cuestión es que has decidido usar estos recursos. Pero a la vez has tenido que gastar más Fireball, has tenido que no sé qué... Le viene un hechizo que puede lanzar de forma directa a la cara, porque este cobol yo creo que para ti... Bueno, puedes usarlo sobre el cobol, sí. De hecho, lo usas sobre el cobol. No lo sé. Yo creo que juegas a Surdrake y luego piensas. Claro, a ver qué pasa. Porque sí, porque a lo mejor no lo quieres despierta usar. Despierta llamas. Oh, es durísimo aquí usar la antorcha, te explico.
el Cobol es un target que no quiere gastar nada en él. Porque solo es un 2-2 que no hace nada. Ya pero potencia, potencia. Es que con es esto, que lo potencias una, igual. Unas garras espirituales y una descarga es letal. Es por el por eso. Vale. Un tótem lengua de fuego, como ya vemos en mano, y unas garras espirituales. Vale, pero una cosa. Puede suponer letal. Como estés gastando más hechizos en sus esbirros, no ganarás. Quiero decir, es muy difícil calibrar no esto, ¿eh? No te estoy diciendo que no, pero ahora estás todavía luchando por sobrevivir. Cada turno para ti está siendo ahora sobrevivir. Porque ahora no tienes, no tienes una ventana que daño que digas, vale, si me lanzo ahora es la mía. Pero si te robas una antorcha después, sí que puedes tenerla siempre cuando controles ese draco. En ese draco están tus esperanzas, tus sueños y tu lucha. Y se va un poquito al traste la partida aquí porque justo tiene el chamán la respuesta correcta a claro. todo. Aunque, aunque no puede no, es que tiene Lightning Ball por 4 de daño y juega por Derby y se queda al menos mil. Al menos solo estás peleando. ¡Gol de curar otra vez! ¡Le ha pasado dos veces esta partida! Eso es súper eso es super, oh, super injusto. Pero si le sale bien el Despierta Llamas, todavía tiene partida. Todavía, ¿no? Depende del Despierta Llamas, vamos a ver qué se roba. Una Verb. Es interesante, es interesante, sí. Necesitas que dé un disparo. Bueno, por necesitar quieres que lo mate. Esos dos tótems de curar son importantísimos. Sí, pueden ser la diferencia. Pueden haber sido perfectamente. Vamos a ver. Acierta, 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 acierta. ¡Oh! Esto es letal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mala lo siento aquí. Mucho por el RNG de Dr. Hibby, pero la partida es de amnesia, la clasificación es de amnesia. A veces, yo podemos analizar la partida tanto. Con tanta profundidad como queramos. Podemos darle vueltas. Podemos querer no gastar la última carta en el momento correcto. Pero si ese Despierta Llamas no pone un poquito de su parte, uno de los dos acaba de tener muy mala suerte y uno de esos dos hechizos, de esos dos disparos, tenían que ir a un tótem. Si no ponemos un poquito de RNG, por muy buenos que seamos, por mucho que analicemos, me ha dolido mucho. Yo ahí sí que era defensor del Tempo Mage, es una de las barajas que más me gustan en este juego. Me parece divertidísima y me ha dolido mucho ver que ese Despierta Llamas. Estoy seguro que a vosotros también os ha dolido en casa cuando, no, cuando fallan los dos. Es como cuando Ragnaros. Muchos pequeños detalles. Cuando el otro tiene cuatro esbirros en mesa y tienes un tiro de Ragnaros y va a la cabeza y solo si va a la cabeza pierdes la partida, pues esa es la misma sensación que dos disparos cuando en vez de cuatro bichos hay dos. Sí. Es exactamente la misma probabilidad y me ha dolido. Cosas que pasan. Esto es el gesto, señores. Buena partida. Otra vez administrando recursos a ambos jugadores. Jugando poder de héroe en vez de overextender. El otro guardándose los fireballs en vez de no sé qué. Y al final, un poquito de RNG y un poquito de. Para ambos, ¿eh? Para ambos, por supuesto. De todas formas, aquí si tuviéramos que hablar de RNG, en esta última partida concretamente, Andesia que ha salido favorecido. Uh-huh. Simplemente por el hecho, sí que es cierto que si el arcano le ha salvado la partida, pero el resto del tiempo, yo creo que más le ha salvado la partida que no saliera ese tótem de curar, más le ha salvado la partida en este final que no le saliera ese otro tótem de curar. Recordamos, turno 2, ¿eh? Cuando, sí, súper importante. Cuando... Yo creo que ha sido un punto muy a favor, porque esa descarga arcana más adelante en la partida podía haber sido un valor removal increíble. Interesantísimo. El tío hubiera jugado Fireball tranquilamente al 5-5 sabiendo que no sé qué. O con lo Despierta Llamas para favorecer el limpiar un esbirro de forma sencilla. O este último turno hubiera tenido unos tiros más de Despierta Llamas, claro, por ponerte otro ejemplo. Sí, aquí ya nos estamos esto ya son demasiadas cartas. Sí, liándonos la bufanda a la cabeza, pero... Pero es una carta más que ha tenido que gastar por ese 25%, que ahí estaba, ¿eh? Que te decimos 25%, pero 25% no es más que coger cuatro cosas al azar y coger una al azar, y a veces sale esta y a veces no. Entonces eso es un 25%. Si tuviéramos que dar un gran resumen, es el nivel mostrado durante todas las partidas. Puedes estar más de acuerdo o no, pero una cosa es cierta, y eso no lo vemos en mucha gente, es siguen un plan. Siguen un plan de principio a fin, no se salen... Las partidas más competidas de todo lo que hemos visto, casi casi. Vale que es cierto que podemos decir 4-1, todo lo que quieras, pero... nivelazo. Y nivelazo es el que vamos a ver en la siguiente partida, que aquí nos presentan. ¡Un abrazo, chat! ¡Os quiero! Y nos vemos enseguida después de esta brevísima pausa que dejamos para la entrevista.